Continuamos. Sí. Ah, dice, no, me quedé en el último párrafo. Dice, hecha esta consideración, podemos pasar a exponer las fases esenciales de la metodología de la ingeniería de procesos, si bien teniendo en cuenta que no existe un plan universalmente aceptado. Este dependerá de la realidad de la organización, su relación con el medio, el estado, de sus procesos y, lógicamente, del plan estratégico con que se cuente. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, se ve, nada más que se ve un poquito más grande. Dice, no obstante, referirse a ciertos atributos comunes a los métodos que usualmente son aplicados a esos proyectos de ingeniería, estos son los criterios. Uno, se lleva a cabo una definición del proyecto antes de comenzar su realización. Se incluya la nueva idea o planteamiento. Las actuaciones se completan con un análisis de costo-beneficio. Las fases de planificación y de implementación de la solución están separadas. Eso no es una cosa es planificación y otra cosa es implementación. Se miden los cambios operados en los resultados del proceso. Dice, fases de un proyecto de reingeniería de procesos. Uno, el proyecto de reingeniería con relación a la estrategia de la organización, decidiendo qué hay que cambiar. Es el momento de planificar el proyecto y llevar a cabo cuatro actividades añadidas. Uno, crear un mapa de procesos donde se demuestre que el flujo de los distintos procesos que operan de la organización, las conexiones entre ellos y las áreas funcionales implicadas. Y aquí es muy importante decir áreas funcionales, o sea, lo que es funcional, lo que no es funcional es lo que realmente se va a modificar. El objetivo una visión de conjunto que permita tomar decisiones sobre qué procesos serán objeto de la reingeniería. Otro, seleccionar los procesos objeto de la actuación. Seleccionar los miembros del equipo de reingeniería. Esto se hará según el alcance del proyecto y las áreas implicadas. El equipo será interfuncional y sus miembros deberán representar los agentes relevantes para el proceso. Iniciar la campaña de comunicación interna. Lo normal es que aparezcan fuertes resistencias desde el principio. Por esta razón es crucial llevar a cabo una campaña de comunicación. Se centrarían en mensajes fuerza que supere esas resistencias y dispongan a la organización para cambios que se producirán. Siempre hay resistencias en todos los cambios. Exactamente. Acuérdense bien que a veces en cuestiones laborales, cuando se están haciendo algunos ajustes o algunos cambios importantes, pues por regular a veces nos vamos a encontrar con personas de que dicen, no, es que mira, es que esto no va a funcionar, esto no, digamos que no lo podemos implementar. Siempre va a haber alguna persona que no esté de acuerdo. O en su caso, no quiera seguir las indicaciones que se les están dando, ¿no? También el mapa en los procesos de reingeniería, siempre les había mencionado, creo que se los había mencionado, que es muy importante el por qué, porque para qué, porque ahí es donde están plasmado cada una de las funciones que tiene cada persona. Permite más que nada también tomar toma de decisiones sobre los objetos. También es importante pues tener la selección de los equipos, del equipo que vas a estar trabajando, de los miembros que sean realmente capacitados o que estén relevantes o que sean eficientes en el área que uno los va a poner, ¿no? Nosotros debemos de ser conscientes de todo eso. Por eso siempre y cuando se va a hacer algún cambio, pues se planifica. Después de planificarlo, ¿qué? Se llevan a cabo cada una de las actividades. ¿Ok? Bueno, seguimos.
Voy. Dice, dos, comprender el estado actual del proceso. Una vez seleccionado el proceso o subprocesos, el equipo de reingeniería comienza a trabajar sobre ellos. Los procesos implicados son examinados para determinar sus objetos y quiénes intervienen en sus actividades. Los elementos críticos de esta fase son definición de los componentes clave del proceso, comprensión de las necesidades del cliente y sus requerimientos para con el resultado del proceso, identificación de debilidades y de posibles puntos de ruptura que constituyen establecimiento de objetos de rendimiento. Serán varias las tareas a llevar a cabo. Por una parte, se modelará el proceso existente, es decir, se describirá completamente identificando las distintas actividades y quién las ejecuta. Se trata de describir el proceso tal como es, descomponiéndolo paso a paso. El resultado será un preciso diagrama multinivel del proceso. Este diagrama reflejará las entradas a cada actividad, sus salidas y los puntos de control existentes, también los recursos consumidos y las operaciones de transformación inputs o. Por otro lado, se modelarán los datos. Esto quiere decir que se describirá exactamente la información y documentación necesarias para llevar a cabo todas y cada una de las actividades comprometidas en el proceso. Esta operación producirá un modelo tal como es, precisando los datos y documentos empleados para el proceso, así como las relaciones entre ellos. Por eso siempre nos mencionan que cuando son procesos, ¿qué es lo deben de que lo tenemos que volver a realizar, las tenemos que hacer nuevamente? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Como bien tú lo mencionas ahí, se deben de ejecutar paso a paso cada una de las acciones que se vayan a hacer en ese proceso. Se debe reflejar tanto en el diagrama, tanto cuáles son las salidas, cuáles son las actividades, qué tanto tenemos en existentes y lo que nosotros consumimos o lo que nosotros utilizamos en ese proceso. Más que nada, describir exactamente en documentación necesaria o digamos que lo que nosotros hicimos en nuestro nivel operativo. Okay, seguimos. Dice, número 3, innovación del proceso. Se rediseñará el proceso pasando de tal como es a tal como debe ser. En realidad, este trabajo habrá comenzado durante la fase anterior, en la que el hecho de modelar el proceso habrá puesto de manifiesto posibles puntos de ruptura y alternativas de rediseño al quedar al descubierto las causas raíz de las debilidades del proceso existente. Una idea básica es organizar en función de los resultados del proceso y de sus salidas y no sobre sus actividades. En este caso, se estaría reproduciendo el tipo de estructura funcional. O sea, es decir, lo más importante es la salida del producto, el producto final. ¿A dónde es? ¿A dónde llega? Los elementos clave de esta fase son identificar innovaciones potenciales, desarrollar una perspectiva inicial del nuevo proceso, identificar posibles mejores incrementables, asegurar el compromiso de la dirección con la óptica del nuevo proceso. Y bueno, estos nada más son unos ejemplos de unos layouts. Si lo puedes hacer un poquito más pequeño, Miguel, para que podamos ver este proceso, que es la que les mencionábamos hace ratito del layout, ándale ahí. Más que nada es el proceso. Esos son los... A ver. Entonces, nada más unos ejemplos, son dos ejemplos que encontré. Uno es de muy sencillo, que es una toma de decisiones fácil. Se determina, se toma la decisión con los rombitos, si es funcional, no es funcional. Aquí son los pasos a seguir, plantear hipótesis, elaborar diseño experimental, realizar experimento,
analizar resultados, igual aquí toma decisiones, se acepta el resultado, no, se regresa al principio, sí, obtener conclusiones, elaborar informe. Okay. Y el otro, pues es un informe más detallado de un modelo de una como maquiladora, ¿verdad? Porque aquí entra el sistema, subsistema, componentes y elementos. Es más elaborado, más complejo, pero igual, es el mismo fin. O sea, la salida y el resultado es el mismo. Okay. Es la modificación. Y el último, en la última, más tenemos esta etapa, ¿no? Que es la preparación, identificación, visión, solución y transformación. Ok. Que son las cinco etapas. Y ya es todo. Y pues nada más ahí de dónde saca la información. Ok, regrésate a esa. A Inesa. No, en la donde están los cinco pasos. Aquí. Aquí más que nada, ¿qué nos mencionan? Metodología rápida de la reingeniería, los cinco procesos que debe de tener, que son ¿qué? La reparación. ¿Qué quiere decir la reparación? Que es la definición de las metas o los objetivos estratégicos. Más que nada los que deben estar vinculados y los resultados de una organización. Lo que es la identificación, más que nada es desarrollar el modelo para el cliente, identificar los procesos específicos que debe definir cada uno de ellos, el rendimiento y los éxitos, tanto como el recurso que tenemos. Lo que es la visión más que nada aquí es el propósito que se está para desarrollar, que sea capaz de producir un avance decisivo y más que nada tener rendimientos, de ser una base que motivadora o inspiradora, o en su caso debe ser innovadora. También las soluciones, más que nada en soluciones, debemos de que donde se produce el diseño técnico, bien puede ser de una organización, de una empresa, que debe de tener visión, debe de tener también dimensiones tácticas de un nuevo proceso, que es cuando, ¿qué? Cuando se empiezan a implementar los nuevos recursos, o en su caso, donde se empiezan a implementar los nuevos procesos que están implementando cada uno de ellos. Y la transformación es ya cuando el propósito o el diseño ya está implementado, es cuando el diseño ya tiene, llega a su etapa final. Muy bien, Miguel. Gracias, profe. Okay. Nos vamos a ir con... Noemí. Sí, maestra. ¿Está lista, Noemí? ¿O vas a... o qué es, lo proyecto yo o lo proyectas tú? Sí. ¿Lo proyectas tú? Tiene manera, porque yo estoy en el teléfono. Ahora sí, porfa. Ok, sí. Voy. Ahí está. ¿Sí lo alcanzas a ver o lo hago un poquito más pequeño? Sí, sí, sí. Está bien. Ok, empezamos. Mi tema es determinar mercado. A muchos de nosotros nos cuesta ponernos metas y administrar nuestros recursos con eficiencia. Aprendemos cómo emplear un modo de establecer metas y administrarnos con éxito para alcanzar la tan deseada expansión de nuestro mercado. Principios para comprender. El fijarnos metas que merezcan la pena nos brinda una dirección a seguir. Debemos fijar metas en diferentes aspectos de nuestra empresa. ¿Qué sería como interno? Uh-huh. Se mencionaba el administrativo, cuánto se produce diariamente, esas pequeñas metas que te van a hacer sobresalir en el mercado como con la eficacia y la rapidez y el buen servicio y todo eso. Ajá. Todo eso nos ofrece un mejor control. Okay. ¿Qué es una meta? Una meta es un resultado deseado que una empresa, un sistema imagina, planea y se compromete a lograr, perdón. Un punto final deseado personalmente en una organización, en algún desarrollo asumido. Muchas personas tratan de alcanzar objetivos.
objetivos dentro de un tiempo, dando plazos. La fijación de metas sirve como una herramienta eficaz para avanzar cuando se asegura que los miembros del grupo tienen una conciencia clara de lo que cada uno debe hacer para lograr un objetivo común. Ok, aquí, es como ustedes, ¿no? Ustedes están en ¿qué? Están en octavo cuatrimestre ya de la carrera. ¿Qué es lo que ustedes se fijaron cuando ustedes iniciaron, digamos, cuando ustedes decidieron estudiar, decidieron continuar con sus estudios académicos? ¿Qué es lo que se propusieron ustedes? Viéndolo así de este modo, ¿qué es lo que se propusieron? ¿Hacia dónde quieren llegar o qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que se propusieron? A ver. Digamos que ustedes se fijaron un objetivo, entonces, ¿qué es lo que es? Como bien lo mencionas aquí, ustedes tienen una meta a seguir, quieren alcanzar algo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren alcanzar? Pues por lo real, como dice, te fijaron un plazo, ¿en qué tiempo? Que dijeron, se hicieron una tipo, digamos, un tipo visión, dijeron, yo voy a acabar mi carrera en cierto tiempo, en cierto plazo, ¿no? Entonces, más o menos esto viene siendo así. Ustedes se fijaron un objetivo que creo que ya están por alcanzar ese objetivo y es cuando ustedes tienen que la conciencia o tienen algo claro hacia dónde quieren llegar. ¿Ok? Es algo más o menos así como esto, que dice que es una meta, que son cosas que uno se compromete a lograr. Bien puede ser tanto en lo personal, en lo académico o en lo laboral. Esto es lo que quiere decir lo que, y deben de tener una herramienta eficaz, más que nada, que ustedes estén seguros de qué, de lo que están haciendo, que ustedes estén seguros de el objetivo a alcanzar. Y pues en este caso, pues ya nada más les falta, digamos que un cuatrimestre, para llegar a qué, a su objetivo final, o aunque nos falta, bueno, que todavía nos falta un poquito más, ¿sí? Ok, seguimos, Noemí. La determinación, organización quiere alcanzar en un plazo determinado, deben guardar coherencia con la misión y con el análisis externo e interno. Si se ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la institución, junto con las oportunidades y amenazas que sería el FODA, su análisis combinado puede entregar un adecuado panorama dentro del cual determinar las metas. Otro ejemplo sería la misma carrera, es acabarla en 3 años, pero lo primero es que ya estés inscrito. Si tienes la meta de acabar 3 años, pero ni siquiera te has inscrito, ahí no tiene coherencia que sean 3 años. A eso se refiere con fijar las metas de acuerdo a algo que tú ya tienes. No puede ser algo imaginario siempre. Es imaginar y luego planear y luego hacer. No puedes irte a fijarte la meta sin todos los pasos que hay antes. ¿Por qué creen que muchas empresas utilizan lo que es el FODA? Porque ellos, ¿qué ven? Ven tanto sus debilidades y fortalezas, y ¿qué también ven? Ven sus amenazas. Y más que nada, ¿en dónde tienen debilidades? ¿En qué tienen fortalezas? ¿Cuáles son sus amenazas? En las empresas las amenazas bien, a veces pueden ser tanto externas como internas. O en su caso, pues la competencia, ¿no? Digamos que otro tipo de empresas que pueden llegar a competir, ese puede ser una amenaza. Las debilidades, ¿cuáles son las debilidades? ¿Cómo en qué? ¿Cómo que estás fallando? ¿Qué no estás entregando? ¿Qué no estás haciendo bien? Eso puede ser debilidades de una empresa. Deben de tener siempre en cuenta eso. Ok, seguimos en la meta de gestión. Debe contener el propósito de mejorar los procesos organizacionales en alguna de sus dimensiones, eficacia y economía. Debe ser un compromiso cuyo cumplimiento dependa de la acción interna de la organización y no de factores externos, como el nivel de actividad económica, cambios bruscos en la demanda, etcétera.
Ahí se podría bien aplicar la reingeniería. Ajá. Meta de proyecto. Son actividades a realizar en un determinado plazo y expresan una combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y financieros. Orientación a producir un cambio en la gestión que permita alcanzar uno o más de los objetivos. Ahí cada meta. También existen otros, como por ejemplo, cuando hacen referencia a acciones no cuantificables, son cosas que no están en alcance exacto para que de conocer la empresa, como es el caso de la regulación de mercados, la formulación de políticas o las relaciones exteriores, o cuando responden a objetivos de tipo normativo, cuya finalidad es dar un marco ético y político de la acción de la organización. ¿Qué es posición de mercado? El posicionamiento de mercado es la posición que ocupa un producto o servicio de una empresa determinada en la mente de los consumidores, siempre tomando como referencia a sus competidores, tanto directos como indirectos. El posicionamiento del mercado, en otras palabras, es la posición ventajosa o no en la que se encuentra un producto o servicio, así como una empresa en relación a sus competidores. No solo estamos hablando de bienes y servicios, sino también de una empresa. El posicionamiento de mercado trata de evaluar si la posición que ocupa tu empresa, bien o servicio, es la correcta, así como si podría ser mejor. ¿Qué es lo que se busca ahí con ese posicionamiento de mercado? Lo que buscan algunas empresas más que nada es ver cómo está compitiendo la empresa a nivel competitivo en cuestiones de mercadeo, si tiene buena posición, si tiene buenos consumidores, o en su caso necesitan hacer una reestructuración de ellas. Es como se menciona en cuestión de implementar nuevas técnicas, de implementar nuevos avances, si es que es necesario y si no. Pero ¿qué es lo que hacen las empresas todo el tiempo? ¿Están qué? Se están renovando día con día, se están qué, haciendo mejoras, como lo mencionaba en la exposición anterior de tu compañero Miguel, que por eso mencionaba mucho lo que es de mejora continua. ¿Mejora continua en qué aspecto? Porque van mirando en qué productos pueden mejorar, qué es lo que pueden hacer, qué necesitan renovar, si a veces necesitan cambiar algún equipo por alguno más sofisticado o más nuevo, digamos, que en cuestión tecnológico. Eso es lo que a veces buscan muchas de las empresas. Bueno, seguimos. Pasos para una nueva posición en el mercado. Lo primero es conocer a tu mercado. Para que no te quedes relegado, debes estar siempre atento a las novedades y tendencias que surgen diariamente para conseguir anticipadamente y así destacarte. Es para lo que va de moda, según se acomode a tu empresa. Estudia a tus competidores. El objetivo no es copiarlos, lo que los otros hacen. Lo que necesitas es entender los espacios que las otras marcas todavía no conquistaron. Y a partir de eso, pensar cómo puede atender tus necesidades y de tu mercado siendo diferente. ¡Ey, cállate! Ay, disculpe. Ajá, no pasa nada. Entiende el comportamiento del consumidor. Si eres de los que piensan que el consumidor solo compra tu producto equivocado, hay ciertos factores que son fundamentales para que la marca se destaque, como formar parte de la comunidad, ser recomendado por quienes confían, poder hacer compras seguras, ya sea en línea o en la oficina, tener conciencia ecológica y muchas otras más. Otra sería, muestra lo que te hace diferente. Necesitas tener una propuesta de valor y dejarla clara para tus potenciales clientes. La quinta es crear estrategias de branding awareness. Significa conocimiento de marca. Tú creas una especie de conciencia colectiva al punto de que tu marca se transforma en una referencia tan fuerte que pasa a ser el nombre utilizado para referirse a un determinado producto, como el caso del Nescafé. Cuando a veces uno se quiere hacer un café
o va a comprar café, un Nescafé. Bueno, los que son consumidores, ¿verdad? Son bastantitos, se refieren al café como Nescafé. Ya lo reconocen por la marca. A veces uno menciona marcas y dicen, ¿qué es eso? Ya el Nescafé está bien establecido que es. Sí, como nosotros vemos, sabemos, y como aquí pasas, tú pones en lo que es tu diapositiva, lo que es la posición en el mercado, es como bien lo mencionas, esos 5 puntos son los que tienen diferencia. Porque más que nada debemos nosotros de conocer el mercado, debemos de conocer en qué posición estamos y cómo destacarnos, ¿no? Otra, ¿de qué manera podemos estudiar a los competidores? Digamos que podemos, ¿qué? Verlos, analizarlos, simplemente no copiar lo que ellos hacen, sino que innovar de manera diferente. ¿Qué más? Debemos nosotros también entender el comportamiento del consumidor. Nosotros debemos saber qué productos, digamos, consume, o más que nada, cuáles son, de qué tipo de marcas, qué comunidades conforman, si es algo recomendado, si los compran en línea o no. La muestra, ¿qué es lo que haces diferente? Suponiendo que nosotros podemos, si como bien lo mencionas, hay una marca directa, nosotros también podemos que revolucionar esa marca. Debemos de hacer propuestas más que nada. ¿Para qué? Para que los posibles clientes puedan ver la diferencia que nosotros tenemos. Y lo que es el crear las estrategias, pues bien puede ser que es como nosotros vamos a conocer, vamos a reconocer una marca, vamos a tener referentes sobre algo. Más que nada se utiliza un nombre. Muy bien, muy bien. Ahora seguimos con el mercado meta. El mercado al cual dirige sus productos y servicios y los diferentes mensajes promocionales y la divulgación de la marca. ¿Cuál es la importancia del mercado meta en el marketing? La definición de mercado meta tiene una relación directa con el éxito y la rentabilidad de la empresa. De hecho, si este concepto no se toma en cuenta en el plan de negocios, los emprendimientos no tienen ningún norte y se convierten en proyectos inestables, improvisados y altamente propensos al fracaso. A la hora de crear un negocio, pensar que sus productos y servicios son para todo el mundo resulta un muy grave error. ¿Qué criterios deben de ser utilizados para definir el mercado meta? ¿Es el texto, la ubicación, edad, nivel socioeconómico, nivel de capacitación, condiciones físicas y hábitos de consumo? Ajá, exactamente. Más que nada, nosotros debemos de hacer un estudio y deben de tener ciertos criterios. ¿Para qué? Para competir en una de lo más importante debe ser la ubicación. Otro también es el nivel socioeconómico y los hábitos de consumo. Por eso nosotros se debe de estudiar siempre, se debe de hacer un análisis de mercadeo. Ok, vámonos con la conclusión. Sí. Mi conclusión, miré uno ahí que me gustó mucho, es como una frase que estaba en la explicación. Dice, los objetivos, las metas no solo deberían valer la pena, sino que tienen que ser realistas y constituirse en un incentivo para el trabajo eficaz. Así establecer objetivos realistas y alcanzarlos se convierte en una parte importante del progreso eterno. Siempre tienes que avanzar con tus metas y si quieres seguir siempre vigente en el mercado. En conclusión, puedo decir que la determinación de metas y la posición del mercado van muy de la mano. No puedes intentar llegar a expandir tu mercado sin tener metas claras y planes estratégicos para lograrlo. Como dice la diapositiva anterior, asumir que tu empresa o producto o servicio es para todo el público es un error. Y el emprendimiento cuando ya tienes una empresa formada es un error aún peor. No podría vivir un cuerpo que no tiene cabeza. Es importante fijarse metas, pero como lo mencionaba, es con algo sólido ya hecho sobre algo que ya está. Así nada más crearse ideas no llegan a ningún lado. La clave de la expansión se llama mercado meta, saber definir a quién vas a llegar.
Ya establecidas las metas internas de la empresa, siguen las metas de mercado, que cumpliéndose en el orden ya previsto, como es, en la, es por añadidura, perdón, que tu mercado se va a expandir, pero pues hay que tener responsabilidad, son varios puntos los que se deben de cumplir al elaborar las metas, que todos estén comprometidos. Sí, exactamente. Más que nada, cuando nosotros nos proponemos algo o queremos llegar a algo específico, primero debemos plantearlo, primero se plantea, de ahí se replantea, y ya después que está replanteado, pues ya nosotros podemos verlo, como bien lo mencionan ustedes, para terminar, ¿qué? Terminar la carrera, pues lo primero que se tiene que hacer es inscribirse. Ya que estamos inscritos, ahora sí el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Pues es llegar a dónde, a una... al término de la carrera. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos realizando, digamos que profundizando algo que nos va a traer un beneficio. Muy bien, Noemí, muy bien. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos? ¿Está entendible? ¿Le están entendiendo o todavía no? Porque va a venir una, un proyecto, va a ser el último, que es lo que le voy a decir, que me rediseñen un modelo de simulación de cualquiera, bien puede ser de una empresa, bien puede ser, lo pueden ustedes llevar a cabo, digamos que en su lugar de trabajo o algo por el estilo. Eso más o menos va a ser la tarea de la, digamos que su proyecto final para la siguiente clase. Acuérdense que, como bien, bien menciona, los que es la materia se llamaba, ay, se me fue el nombre, el modelo, es de modelo de simulación, pero nosotros debemos de ver cómo lo vamos a implementar, bien puede ser en nuestra vida cotidiana o en su caso, implementarlo en cuestiones de trabajo. Acuérdense que las empresas tienen muchos pros y contras, pero siempre y cuando nosotros debemos de ser adaptables a que a los cambios, como se lo mencionaba yo en clases anteriores, a veces vamos a encontrarnos con que con ciertas dificultades, vamos a encontrarnos con ciertas dificultades en el aspecto de que hay cosas que nosotros en la actualidad no conocemos. Nosotros a veces nos pueden poner a trabajar o nos pueden poner cuando están innovando en una empresa, como bien lo mencionamos en la exposición anterior, que a veces por hacer un bien, pues a veces le cargamos la carga de trabajo a demás personal o por reducir costos, que es lo que suele pasar. Tratamos de reducir costos, a veces se despiden operadores y se le hace más la carga de trabajo a los que quedan activos, pero no se realiza realmente la producción adecuada. ¿El por qué? Por el mal manejo o la mala implementación de una estrategia. Debemos siempre tener en cuenta los puntos que se han estado mencionando, que debe de tener, se debe de tener más que nada un plan de trabajo, un plan estratégico, si es que se va a rediseñar. Vemos de ver las causas de los pros y los contras, si nos va a ser beneficioso o no nos va a ser beneficioso, en qué tiempo lo vamos a implementar, en qué tiempo lo vamos a adaptar. Suponiendo ustedes que les digan, a ver, ustedes van a hacer una renovación, ¿en qué aspecto? En el aspecto de su vida diaria, ¿qué sería lo que cambiarían primero si fueran a empezar a hacer una renovación en su vida diaria? A ver, Andrómeda, ¿qué podrías tú hacer una reestructuración en tu vida diaria? ¿Qué harías? Tomar mi ejercicio. ¿Cómo? ¿Casi no se escucha?
A ver, Jesús. Bueno. Casi no se escucha como que se traba. ¿Tú qué harías, Jesús? Jesús. O Rolando, Rolando, no te Sí, escuchaba. A ver, Jesús. pero ¿cómo que reestructurar, pero como en qué sentido? Oh. Digamos que si tuvieras que hacer cambios tú en tu vida, ¿qué tipo de cambios harías? Para modificar, digamos que para bien, o sea, para, digamos que si tú estás haciendo algo mal, pero lo quieres corregir, ¿qué sería lo primero que harías? Tendría que analizar, así que mi, como dice lo que estoy haciendo mal, o por ejemplo, ya sea en una inversión o no, por ejemplo, ahorita que estoy teniendo ahí, bueno, necesitaría checar, por ejemplo, qué gastos son necesarios y innecesarios, o sea, para, y hacer, pues un checklist de lo de los gastos que estoy haciendo mal y para así que no hacer mal uso del dinero, porque si es, Piense, cuando empezamos la primera clase, yo les hice da una un poco. pregunta. ¿Se acuerdan la pregunta que les hice? Que les dije, piénsenlo y se las dejé de tarea. ¿Sí se acuerdan qué pregunta les hice? A ver, ¿quién se acuerda de la primera pregunta que yo les hice en la primera clase? Que se las dejé. ¿No se acuerdan? Acuérdense, ¿qué cambiarías tú de tu empresa? ¿Sí se acuerdan de esa pregunta que les dije? Que fue la primera que les hice de todas. ¿O no se acuerdan? Preguntó la administración, ¿no, maestra? Sí, pero acuérdense que en clase les había yo preguntado una preguntita ahí que les dije, cuando estábamos la primera clase, les hice un comentario de una pregunta que fue la del, ¿cuándo fue? Cuando les dije, contesta de manera personal. ¿Cómo sería tu nueva empresa? ¿Sí se acuerdan? Ah, sí. Sí se acuerdan, ¿verdad? Entonces, ya lo que les estaba yo diciendo. ¿Cómo sería? ¿Cómo reestructurarían? Por eso les dije, ¿cómo y qué fue lo que me contestaron ustedes? ¿Qué fue lo